Un abrazo cariñoso, queridos amigos de la tuerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te acompañe. Tengo por aquí, a mi mano, algo muy especial. Lo voy a acercar ahí a la cámara. Porque lo que tengo aquí en mi mano es 1 kilo de lentejas. Mira, desde niño hemos escuchado la historia, ¿verdad?, de Jacob buscando obtener la bendición de la primogenitura y Esaú dispuesto a vendérsela a cambio de un plato de lentejas. La Biblia no dice que fueron lentejas, dice que era un guiso más bien rojizo, pero siempre lo hemos recordado, ¿verdad?, como esto, como un plato de lentejas a cambio de la bendición de la primogenitura. En realidad, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Estoy leyendo de la Biblia, Génesis capítulo número 25, versículo número 30. Dice así: dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo que tú tienes ahí listo, sabroso. Vengo cansado, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y dice más adelante: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. O sea, te cambio un plato del guiso por tu primogenitura, por esa bendición especial que el primer hijo de la familia tiene, que no era solo una bendición económica, era una bendición espiritual también. Y la palabra de Dios dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Vuelvo a mostrarte el kilo de lentejas. Lentejas por bendición del cielo. Un guiso rojo a cambio de la primogenitura. ¿Sabes qué me hace pensar esto? ¿Cuántos de nosotros podemos cometer el mismo error? El mismo error de vender las bendiciones divinas a cambio de beneficios materiales. ¿Cuántas familias, cuántos sueños se han acabado? Porque buscando crecer económicamente nos soltamos de la mano de Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han estado dispuestos a vender su fe y sus creencias por tener un mejor puesto en su trabajo? ¿Cuántos jóvenes han estado dispuestos a romper el pacto que tenían con Dios con tal de no perder una materia en su universidad? Finalmente, estamos llegando a un momento en que el cristianismo de cartón, el cristianismo de humo, el cristianismo de meros sentimientos no sirve, no funciona. La fe del ser humano está siendo puesta a prueba. Y la pregunta que Dios nos hace el día de hoy es: ¿vas a ser un Esaú más en esta historia dispuesto a vender las bendiciones del cielo por un plato de lentejas? Y el día de hoy quiero invitarte, querido tuerquero y querida tuerquera, que no menosprecies la bendición de Dios, que la hagas tuya, que reclames las promesas del cielo, pero que también estés dispuesto a defenderlas, a cuidarlas y disfrutarlas. No hay bendición más grande dentro de todas las que Dios nos pueda conceder que saber que el único Hijo murió en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Que no vendas tú, que no venda yo mi salvación por tener un mejor pasar material en esta tierra. Finalmente, todo lo que vemos en este momento va a desaparecer. Y estaremos frente a Dios con una sola pregunta: ¿estás preparado? Mi deseo y oración es que ese día tú y yo podamos decir: sí, Señor, que nuestros nombres sean mencionados y podamos formar parte de ese ejército maravilloso de Dios que ha de caminar por las calles de oro del reino de los cielos. Te mando un fuerte abrazo. Deseo que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y esto fue La Tuerca.